¿Me pueden decir si ya se ve la presentación? Ah, ya se ve. Ya. Bueno, entonces empiezo, doctora. Bueno, entonces me presento, soy Jaso Guzmán Adrián Yared y voy a exponer sobre cuatro enfermedades: la dermatitis atópica, el eczema nodular, el líquen simple crónico y la pityriasis alba. Empezando con la dermatitis atópica, esta se va a definir como la expresión cutánea de un estado de hipersensibilidad. Sus principales manifestaciones van a ser la presencia de prurito, eritema, pequeñas vesículas, y en fases más crónicas ya se va a presentar liquenificación y engrosamiento de la piel. Esta es una dermatosis reactiva, es crónica y recidivante y va a afectar principalmente mejillas, párpados, cuello y manos. Tiene un inicio en la lactancia, en las primeras semanas de vida. Después tiene un periodo de recuperación y suele reaparecer en escolares. Es multifactorial, principalmente factores inmunitarios, genéticos y ambientales son las que desencadenan esta enfermedad. Y bueno, con respecto a su epidemiología, afecta del 3 al 20% de la población mundial. No hay predominio de raza, sin embargo, sí hay una mayor incidencia en niños, adolescentes y mujeres. El 60% de los pacientes que presentan esta enfermedad la van a presentar durante el primer año de vida y el 85% van a tener manifestaciones en los primeros 5 años. Entonces hay varios factores que desencadenan y promueven que se produzca esta patología. Principalmente al ser una dermatitis atópica o un estado de atopismo o hipersensibilidad, pues hay factores constitucionales y genéticos. Entonces, por eso siempre en la historia clínica se debe de poner especial atención en los antecedentes familiares de atopía, como lo es la asma, la rinitis o la propia dermatitis atópica. También se ha visto que hay mutaciones en el gen de la filabrina, de los gránulos de queratilabina, que van a predisponer a que se produzca una dermatitis atópica. El principal factor desencadenante son factores inmunitarios. Al ser una hipersensibilidad de tipo 1, va a haber una elevación de inmunoglobulina E. La disminución de inmunoglobulina A va a estar disminuida en los primeros meses de vida. Va a haber una alteración en el equilibrio de los linfocitos TH1 y los linfocitos TH2, que es el principal factor inmunitario. Entonces, al haber un predominio de los linfocitos TH2, va a haber una producción excesiva de interleucina 4 e interleucina 13, las cuales son las principales citocinas pruritógenas. También es común observar alteraciones en la barrera cutánea, principalmente lo que es el edema entre el estrato basal y el estrato espinoso, que es la espongiosis, la apoptosis de queratinocitos y alteraciones en la barrera lipídica. Esto va a producir que haya una mayor permeabilidad, pérdida de agua, y pues van a entrar toxinas, microbios, irritantes y alérgenos que van a desencadenar, la tríada atópica, que es dermatitis, rinitis y asma. En estos pacientes también se ven algunos factores psicológicos. Suelen ser aprensivos, hiperactivos, posesivos, lábiles y con tendencias depresivas y ansiosas. Y en los pacientes más pequeños, las madres suelen ser sobreprotectoras, rígidas, dominantes y perfeccionistas. En los pacientes con atopía van a presentar la llamada marcha atópica,
que no es más que el conjunto de manifestaciones de la hipersensibilidad a lo largo de los años. La primera manifestación que se presenta es justamente la dermatitis atópica. Después presentan asma y a partir de los 10 años puede verse ya rinitis o conjuntivitis. Entonces, por esto es necesario darle seguimiento continuo para detectar oportunamente estas otras manifestaciones. Bueno, hay tres etapas de la dermatitis atópica. La fase de lactante se presenta desde la primera o segunda semana de vida hasta los 2 meses de edad. Va a afectar principalmente las zonas de la cara, lo que es las mejillas, respetando el surco nasogeniano. Va a afectar la zona retroauricular. Puede extenderse también al tronco, cuello y las zonas de flexión en los miembros. Se va a caracterizar por la presencia de una dermatitis aguda con presencia de eritema, pápulas y costras hemáticas. Y como ya mencioné al principio, es autorresolutiva esta y no deja ninguna manifestación. Después de los 4 a los 14 años, se presentan placas eczematosas o liquenificadas y va a afectar principalmente lo que son pliegues de flexión, párpados, zona popliteal y el cuello. En estos pacientes es común observar que tienen dificultad en la regulación de la temperatura corporal, insomnio e irritabilidad secundarios al intenso prurito que presentan. En el adulto la fase del adulto se presenta desde los 15 años y se presenta principalmente en los pliegues de flexión y esta ya es una etapa más crónica por lo que hay liquenificación y eczema. Esta es la morfología de la distribución. También en los bebés también puede ser común que se expanda hacia la piel cabelluda. Y bueno, entonces en fases agudas o tempranas o periodos de agudización se va a ver eczema y en la crónica liquenificación. El diagnóstico se hace principalmente basado en los criterios de Hanifin y Rajka, que fueron realizados por la Academia Americana de Dermatología. Se necesitan al menos tres criterios mayores y tres criterios menores. Los criterios mayores ya los mencioné, es el prurito, la distribución y morfología típica dependiendo de la edad en que se presente, la liquenificación, la afección facial en lactantes y niños, su carácter recidivante, los antecedentes personales o familiares de atopía. Y los criterios menores van a ser sobre todo manifestaciones secundarias a los criterios mayores. Principalmente lo que es la inmunoglobulina es sérica elevada. Otras manifestaciones cutáneas como la ictiosis, el eczema o los pliegues. Bueno, es eczema, inmunidades que comienza en edad temprana. Y bueno, también hay otros criterios que son también de la Academia de Dermatología Americana, en donde se considera que no se considera que debe tener tres menores y tres mayores, sino que se considera que a fuerzas debe de tener los criterios mayores. Con respecto al grado de afección, hay diversas escalas. La más importante es la Scoring of Atopic Dermatitis, en el que se va a considerar el eritema, el edema o pápulas, las excoriaciones, exudación, liquenificación y resequedad. A cada una de estas manifestaciones se le da de 0 a 3 puntos, con un máximo de 83. Y si hay eczema grave en cara y manos, se le suman 10 puntos. La extensión de estas lesiones se van a medir con base en la regla de los 9, que también es la usada para conocer la gravedad o qué tan amplio es en las quemaduras. Entonces, la escala de SCORAD la divide en leve, moderada y grave. Y digo que es la más importante porque con base en esta se va a basar el tratamiento de los adultos.
Entonces, con respecto al tratamiento, primero hay que dejar bien claro al paciente o al tutor del paciente que es una enfermedad sin cura, pero sin embargo se pueden manejar a las agudizaciones pruritógenas. Principalmente se debe de manejar el estrés y una modificación del comportamiento. También se recomienda el uso de antihistamínicos de primera generación, sobre todo, como lo es la difenhidramina, la clorfenamina o ansiolíticos o sedantes. Se recomienda al menos tomarlos una hora antes de dormir. Se debe usar ropa holgada de algodón y evitar fibras sintéticas. De igual manera, se debe de evitar la exposición excesiva a sol, a pomadas y cosméticos. Y los jabones se debe usar jabones neutros y se debe de evitar el raspado de la piel. En agudizaciones pruritógenas se pueden utilizar glucocorticoides tópicos, pero solo deben usarse por periodos muy breves, no mayores a 2 semanas, como la es la hidrocortisona, y ya que se logra controlar la agudización, se pueden utilizar inhibidores de la calcineurina, como lo es el tacrolimus o el primecrolimus. El primecrolimus se puede usar sobre todo también en pacientes desde 3 meses de edad y se utiliza para disminuir el crecimiento y diferenciación de los linfocitos T y la secreción de interleucinas pruritógenas. Sin embargo, se ha visto que estos medicamentos pueden presentar como principal efecto adverso la presencia de linfomas. Entonces deben de mantenerse bien controlados. Y para la piel reseca se pueden utilizar cremas, ceramidas, colesterol o ácidos grasos tópicos. Y para el eczema se pueden usar fomentos de agua de vegeto, que tengo entendido que es una solución de subsalicilato de plomo, que funciona como analgésico y antiséptico, o solución de Burow, que es acetato de aluminio. De igual manera funciona como antipruritógeno y antibacteriano. Sin embargo, con el subsalicilato de plomo se debe tener cuidado porque pues el principal efecto es la intoxicación por plomo y los efectos que tiene a nivel del sistema nervioso central. En adultos va a ser dependiendo de la severidad. En el punto grave se debe hospitalizar y realizar una inmunosupresión sistémica con glucocorticoides orales o ciclosporina A. En la moderada se pueden utilizar antihistamínicos, sedantes y sobre todo el aislamiento psicosomático, que es parte del tratamiento base. Y en la leve, glucocorticoides tópicos o dependiendo de los factores locales, inhibidores de la calcineurina o antibióticos tópicos. Entonces aquí vemos las imágenes de cómo se puede presentar. En esta imagen de abajo, sobre todo es en la morfología que se presenta en lactantes, afecta mejillas, respetando el surco nasogeniano. También en los pliegues de flexión, cuello. Y en esta primera imagen, pues ya sería más un estado crónico porque ya vemos lichenificación incluso. Con respecto al eczema nummular, es una dermatosis con predominio en las extremidades. Se va a caracterizar por la presencia de placas eczematosas o lichenificadas en forma de moneda. Pueden ser únicas o múltiples, es más común que sean múltiples. Y la evolución es crónica, recidivante y resistente a tratamiento. Sus principales factores desencadenantes van a ser climas fríos, mala higiene o sensibilización a infecciones o incluso a algunos metales. Es de distribución mundial. Afecta a ambos sexos con predominios en varones, niños y jóvenes. También hay una alta incidencia en adultos de 55 a 65 años. En lugares donde hay climas fríos también es de alta incidencia. Y en México ocupa el 0.5 a 6% de la consulta dermatológica. Se produce sobre todo por la piel seca
Y hay otros factores desencadenantes, como pueden ser infecciones de origen dental, de vías respiratorias o alérgenos ambientales. También es común encontrarlas en pacientes atópicos. Va a haber una falta en la regulación de las proteinasas de mastocitos en la dermis superficial, lo que va a promover que haya un estado proinflamatorio que se puede producir por autosensibilización, una inoculación infecciosa, que va a producir un fenomenoide que es pues, distal a esta inoculación infecciosa, el clima frío, el estrés físico y factores emocionales. Puede haber una forma local que es por el herido traumatismo o hematógena por una secundaria a la resequedad. Entonces, se van a presentar como lesiones en forma de moneda de 1 a 3 centímetros de diámetro. En la forma temprana o agudizada se va a presentar como eritema, pápulas, vesículas, costras mieliséricas y hemáticas. Y en la forma crónica ya va a haber engrosamiento y lichenificación. Son lesiones circunscritas y es como que se diseminen. Y sobre todo el inicia en las piernas y dorso de las manos. Se pueden diseminar a pies y tronco. También es común que las lesiones sean de instalación rápida. 1 a 2 semanas se producen las lesiones. Y su curso es de evolución crónica hasta por 5 años. En esta primera imagen vemos una lesión agudizada o de surgimiento temprano. Es eritematosa y bien circunscrita. Y en la segunda imagen ya vemos una lesión crónica lichenificada. El diagnóstico se va a hacer sobre todo basándonos en la morfología de las lesiones. Y con respecto a la histopatología, va a haber edema intracelular, también la espongiosis, vesículas intradérmicas. La hiperkeratosis puede también haber acantosis irregular. Va a haber una disminución de la inmunoglobulina M e inmunoglobulina G y un aumento de la inmunoglobulina A. También es encontrar la prueba de aglutinina contra estafilococos positiva. El tratamiento es muy similar a lo que es la dermatitis atópica. Se basa sobre todo en la rehidratación de la piel y el uso de fomentos de subacetato de plomo o solución de boro. Se pueden usar glucocorticoides locales igual de forma esporádica y si hay tratamiento de infecciones, también se pueden utilizar antibióticos sistémicos. Con respecto al líquen simple crónico, es una dermatosis local, va a afectar principalmente nuca y extremidades. Y van a ser características las placas lichenificadas, circunscritas y sobre todo pruriginosas. Es de evolución crónica y a diferencia de las otras dos enfermedades, aquí no va a haber intervención de mecanismos inmunitarios. Ocupa el 3% de la consulta dermatológica. Predomina en mujeres de 30 a 50 años y adolescentes. A diferencia de las otras dos, es muy rara en niños. Y hay una mayor incidencia en asiáticos. Principalmente se produce por factores psicológicos. La personalidad de estos pacientes suele ser conformista o dependiente. Tienen tendencia a la depresión y o trastornos disociativos como lo podría ser la esquizofrenia. Esto va a producir un rascado crónico que va a causar la lichenificación en el prurito. También se puede producir por otros factores mecánicos, irritativos o sensibilización a alérgenos ambientales. El cuadro clínico va a ser una dermatosis localizada, principalmente en nuca y en la cara anterolateral de las piernas. Más raramente se va a ver en frente, muñecas y escroto, vulva, ano y otras partes del cuerpo, pero principalmente es en nuca y piernas. Se puede presentar como una única placa eritematosa o múltiple. Va a haber lichenificación por el continuo rascado y escamas. Y pueden estar hiperpigmentadas. Su evolución va a ser crónica, pruriginosa y recidivante.
Con respecto a la histopatología, se va a ver una hiperqueratosis en en láminas compactas y puede haber acantosis acentuada. Aquí no se ve muy bien la espongiosis, que era como esas burbujitas blancas o ese edema, pero aquí no se ve bien. Va a haber infiltrado inflamatorio en la dermis superficial, haciendo que esta se vea muy basófila. Y en la dermis reticular va a haber engrosamiento de las fibras de colágeno dispuestas verticalmente. El tratamiento de igual manera se basa sobre todo en cuidados de la piel y apoyo emocional. Se pueden usar pomadas inertes con vaselina y óxido de zinc, que va a funcionar como protector contra rayos ultravioleta. También se puede utilizar o se ha visto que es funcional la pomada con alquitrán de hulla al 1 o 3%, el cual va a funcionar para quitar o desprender la capa patológica o las células patológicas del estreato córneo. Se debe de evitar la exposición al sol por riesgo a fotosensibilización. Se pueden utilizar glucocorticoides tópicos de baja potencia o para disminuir la respuesta inmune, inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus y primecrolimus. Estas son las lesiones características. Esta forma se ve hipopigmentada, pero hay hiperpigmentación perilesional. Y bueno, aquí también vemos que es pruriginosa y no se encuentra circunscrita, como lo es el eczema nodular, por ejemplo. Y bueno, ya para terminar con la pityriasis salva, esta es una dermatosis de evolución crónica y totalmente asintomática. Hay una forma hipopigmentada y una hiperpigmentada, pero las manchas hipocrómicas van a ser más comunes. Están cubiertas por escamas finas y se presentan sobre todo en caras y zonas expuestas a la luz solar. Se presentan el 1 al 5% de la población mundial y en el 32 a 34% de pacientes atópicos. El 90% de los casos se van a dar en menores de 12 años. Y principalmente afecta a personas de piel oscura. O bueno, más que afectar, va a ser más evidente, van a ser más evidentes las lesiones. La fisiopatología no se tiene un agente etiológico específico bien determinado. Sin embargo, se ha visto que el Streptococcus aureus y Streptococcus viridans son recurrentes, ya que estos causan piel seca. Va a haber también alteraciones en la capa córnea y a estas van a estar relacionadas con una pérdida o de la capacidad de la retención de agua. Las manchas hipocrómicas van a ser debido a cambios inflamatorios y esto va a causar que haya una disminución en la cantidad y en el tamaño de los melanocitos. Como ya mencionaba, hay una forma pigmentada. Esta va a estar relacionada con melanodermatitis liquenoide. Y va a ser característico que haya un infiltrado de linfocitos T y atrofia de las glándulas sebáceas. El cuadro clínico se va a presentar estas manchas sobre todo en cara, mejillas, región masseteriana, frente, periferia de las narinas, boca, conducto auditivo externo y en los antebrazos. Es común que se encuentre en el antebrazo derecho de los niños, ya que suelen limpiarse la nariz con este. Y al parecer algunas bacterias que se distribuyen por medio de estos fomites pueden causar esta pityriasis salva. Van a ser características manchas hipocrómicas de 1 a 5 centímetros con hiperpigmentación perilesional. Van a estar mal delimitadas y cubiertas con escamas finas. Puede haber formas diseminadas en jóvenes. Y se va a relacionar sobre todo con la piel reseca en pacientes atópicos. La forma hiperpigmentada se define como manchas color azulado con hipocromía perilesional. No encontré ninguna imagen que se pareciera, pero encontré esta que pues sí se ve la hipocromía perilesional, pero las manchas son más como hiperpigmentadas, ¿no? Y bueno, su evolución va a ser crónica y asintomática. Se autolimita totalmente y se cura después de la pubertad sin dejar lesiones o manifestaciones.
y las lesiones van a ser más evidentes bajo la luz de Wood. El tratamiento no es específico ni muy, ¿cómo decirlo? Pues sí, no hay tratamiento como tal, porque es una enfermedad que se autorresuelve, se es autorresolutiva en promedio de 1 año. Sin embargo, se pueden usar protectores solares y se debe mantener una adecuada higiene para evitar manifestaciones o complicaciones como infecciones secundarias. En caso de que ya haya infecciones, se pueden utilizar antibióticos sistémicos dependiendo de la patología asociada que se presente. Esa sería mi bibliografía y sería todo. Bueno, pues qué bueno que utilizó otra bibliografía de Harrison, porque yo les había comentado que usaran la bibliografía de Fitzpatrick, no la del doctor Saúl, porque el doctor Saúl ya está un poquito antigua. El doctor ya falleció y no se han actualizado sus libros, pues. Entonces, sí, qué bueno que utilizaste otra bibliografía. Tu exposición estuvo completa. Mira, nada más, Adrián, vamos a repasar algunas cosas de las lesiones elementales. La dermatitis atópica es una enfermedad muy compleja. Como tú mencionaste, puede verse diferente en el infante, en el periodo neonatal, en el periodo infantil. Y en la adolescencia o adulto se ve diferente. Las áreas anatómicas donde están apareciendo las lesiones pueden cambiar. Por ejemplo, cuando el bebé nace, ahí sí puedes poner la pantalla donde el bebé nace y puede ser hasta los 1 o 2 añitos de edad, incluso 3 años, puede tener una distribución en zonas en las partes extensoras de las extremidades, mientras que en la etapa infantil el predominio es en los pliegues antecubitales, huecos popliteos, y ya en el adulto casi siempre es piel cabelluda, cuello, dorso de las manos, en fin, exacto, ahí estamos viendo, ¿no? Entonces, en los bebés, en los infantes y en los adultos, la distribución de la dermatitis atópica puede ser diferente. Y no quiere decir que sea una enfermedad distinta, es la misma enfermedad, pero conforme va cambiando el grosor de la piel y los factores que están tocando la piel de los bebés, la superficie corporal, diferente en el bebé que en el adulto, por lo tanto, los factores están ahí determinados. En los adultos puede ser más en las manos por los contactantes, ahora lo vemos más, ¿no? Con el uso de geles antibacteriales, con el lavado frecuente. Estamos viendo mucho más incidencia de eczema de manos en personas con tendencia atópica. Bueno, entonces, nada más dime, Adrián, ¿cuál es el pH de la piel? Porque aquí mencionaste que es jabón neutro lo que debemos usar. Era 5, no, no, la verdad no Sí, me acuerdo. sí es 5, no, no 5, dudes, ah, no okay. dudes, sí lo estudiaste. Sí, el promedio es más o menos 5.5 y el punto neutro pues es 7. Entonces, realmente nuestra piel es ligeramente ácida. Recuerden que está cubierta por el que así denominado manto ácido. Por lo tanto, los jabones neutros en dermatitis atópica, hablo de dermatitis atópica, tal vez no sean tan convenientes. Usamos algunos sustitutos de jabón que tienen ligera acidez o tienen una sustancia que se llama ácido láctico, que nos ayuda precisamente a conservar las propiedades del manto ácido de la piel y nos ayuda a que no tenga tanta sequedad ni irritación. O incluso un poco de ácido salicílico, ácido glicólico, en fin. Pero tienen que ser formulaciones de jabones específicamente, pues sí, para dermatitis atópica. Bueno, entonces, mire, la dermatitis atópica es compleja. Podemos tener exactamente estas variantes entre leve, moderada y severa o grave. La grave puede tener una complicación que se llama, ¿cómo se llama, Adrián? La más grave, ¿qué complicación tiene? En la piel, solo estoy hablando de la piel, no hables del asma y de no sé. La dermatitis atópica grave, porque, ¿cómo es? O descríbeme clínicamente cómo es.
Pues hay lesiones diseminadas por todo el cuerpo. Hay prurito grave, liquenificación y grandes zonas de eczema. Exacto, realmente se refiere grave. Recuerden que dividimos la superficie corporal cuando afecta más del 40% la extensión del eritema, el eczema. Realmente el paciente va a tener una enfermedad que compromete pues, la síntesis de proteínas, el equilibrio hidroelectrolítico y puede caer en una cosa que se llama eritrodermia. Esta eritrodermia es una forma grave de dermatitis atópica que incluso requiere hospitalización, ya que a veces se complica con infecciones o depende del estado del paciente. Si tiene alguna otra morbilidad, diabetes, en fin, alguna otra morbilidad y tiene más del 40% de la superficie corporal afectada, pues realmente sí requiere un tratamiento hospitalario. Entonces, la dermatitis atópica, de acuerdo a su gravedad, es decir, leve, moderada o severa, requiere un tratamiento distinto. ¿Y a qué hora le da más comezón a los pacientes con atopia? ¿Cómo me puedes repetir la pregunta? Sí, ¿a qué hora les da más comezón el prurito? ¿A qué hora es más frecuente en los pacientes con atopia? Sobre todo en las noches. Exactamente, entonces si nosotros hacemos una buena historia clínica, podemos obtener toda esta información. Es muy típico que los pacientes con dermatitis atópica se les dé comezón ya en la noche, ya que están en casa descansando, empiezan a tener un prurito muy intenso. Ahora, la personalidad de los pacientes con dermatitis atópica o de sus padres también importa, ¿eh? Así como lo describió muy bien, realmente suelen ser personas muy ansiosas o que tienen algún trastorno, pues entre depresión, ansiedad, trastorno límite de la personalidad, pero no todos, ¿eh? O sea, me refiero, es un poquito más alta la incidencia de estos trastornos, pero no quiere decir que todos lo sean, o ¿no? Ya por ver a un paciente atópico decimos que tiene alguna enfermedad psiquiátrica, en realidad, ¿no? Más bien puede tener un tipo de personalidad un poquito más ansiosa. La otra cuestión de la dermatitis atópica es el tratamiento. Siempre, siempre la base del tratamiento, como lo describió Adrián, son los cuidados generales de piel. Son parte del tratamiento, no son un complemento. Si nosotros no le explicamos al paciente que requiere usar jabón suave, baño breve con agua tibia, aplicarse emolientes, tener buenos hábitos higiénicos, es decir, bañarse diario, usar ropa de algodón, evitar los químicos como cloro, suavizantes en la ropa, pues realmente no vamos a tener un buen control. El propio sudor de los pacientes atópicos les lastima, les hace tener mayor prurito. Ahora, si a todos nos ha picado un mosquito y tenemos esa sensación incómoda de la comezón, ahora imagínense tener comezón toda la noche o incluso periodos en el día de comezón y todas las noches, realmente sí nos pone en un estado ansioso. Debemos de controlar este síntoma con antihistamínicos, los cuidados generales de piel. Cuando estamos en fases agudas, nos ayuda a usar corticosteroides siempre bajo vigilancia médica. Hay que explicar al paciente que siempre requieren un plazo y que ese plazo debe determinar, porque es muy común ver en la consulta dermatológica, es que sí me indicaron la betametasona o la mometasona y yo me la seguí poniendo 2 años y entonces ya vienen con un corticoestropeo muy, muy severo. Entonces se les tiene que aclarar que es para la fase aguda, que requiere un seguimiento médico, porque los pacientes, muchos pacientes, incluso muchos médicos creen que por ser cremas no tienen efectos adversos o que no vamos a tener una consecuencia grave, sobre todo en los niños, ¿eh? Yo me he topado con bebés que tienen retraso en el crecimiento, alteraciones de glándulas suprarrenales, precisamente por el uso de corticosteroides en una superficie corporal muy, muy extensa. De hececho, sí tuve un paciente que tenía hirsutismo, falta de crecimiento, porque la mamá le ponía betametasona o el famoso Barbicil o Cuadriderm. Se lo puso durante 3 meses. Entonces, se lo empezó a poner a los 6 meses, a los 9 meses el bebé no había crecido, en fin. Eso es por la superficie corporal que está afectando, o sea, obviamente se absorbe ese corticoide y tiene sus efectos. Entonces, debemos de tener mucho cuidado el uso de corticoides en niños. No se usan en la cara, así les pido, ¿no? O sea, solamente les puedo decir que yo en mi práctica dermatológica es excepcional a los pacientes que les doy algún corticoide en la cara y siempre bajo estrecha vigilancia y decirles tiene que venir en 3 semanas, no lo puedo usar más tiempo, en fin. Más bien en la cara usamos el pimecrolimus o el tacrolimus, que estos inhibidores de la calcineurina nos ayudan, son nuestros medicamentos de rescate para las áreas corporales o en la cara. Bueno, entonces,
Dermatitis atópica puede, es un espectro de hipersensibilidad. La inmunología es muy compleja, ya que tiene interacción con otros órganos, por ejemplo, el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Estos órganos son los principales que están en contacto con el exterior, es decir, algunas personas también tienen alergias alimentarias, sobre todo recientemente estamos viendo niños que nacen con alergia a la proteína de leche, al trigo, no al gluten, porque esa es otra patología, sino al trigo, al huevo, en fin, y también tienen dermatitis atópica. Eso es como lo más común, ¿no? Ya un gran porcentaje de bebés están haciendo así. Bueno, entonces ya quedamos tratamiento, pueden ser los emolientes, los cuidados generales de piel, los antibióticos, si es que están algún impétigo secundario, aunque en las dermatitis atópicas severas, podemos incluso dar antibióticos porque ya nos habló del papel de los microorganismos, sobre todo los estafilococos, en la persistencia de las lesiones inflamatorias de la dermatitis atópica. ¿Okay? Bueno, este grupo de patologías, o sea, dermatitis atópica, líquen simple, ptiriasis alba, bueno, y también de la dermatitis atópica, perdón, el otro sistema que está afectado pues es el respiratorio y puede acompañarse de asma. Bueno, entonces, perdón otra vez, dermatitis atópica, líquen simple, ptiriasis alba son parte del mismo espectro de disregulación inmunológica que está relacionado a la dermatitis atópica. Bueno, entonces, ahora, ¿cuáles son las lesiones elementales que vemos más frecuentemente en dermatitis atópica, Adrián? Son muy comunes las vesículas. Bueno, no, más que nada pápulas, eritema, descamación. Y aquí, si pasamos a la otra patología que se llama eczema numular, que es parte de estas dermatosis reaccionales, numular quiere decir moneda, ¿ok? Entonces, las lesiones tienden a ser redondas, como ya explicaste, pueden tener exudado. Y bueno, finalmente el tratamiento es muy parecido ante la dermatitis atópica, ¿ok? Emolientes, antibióticos, corticosteroides o pimecrolimus. Ahí, bueno, no, en líquen simple mencionaste el alquitrán de Hulla. ¿Qué función tiene el alquitrán de Hulla? O como, más bien, ¿cuál es su mecanismo de acción, para ser más claro? Ah, pues yo lo que encontré fue que se encarga de, pues por así decirlo, de escamar o quitar las capas córneas patológicas. Sí, exacto. Mira, la química, de hecho no se sabe bien cómo funciona el alquitrán de Hulla, lo han clasificado como un reductor, así se llama, reductor. Pero bueno, finalmente tiene efectos antiinflamatorios y antiproliferantes, por eso se cree que mejora algunas condiciones dermatológicas como la psoriasis y el líquen simple. Nada más que es muy irritante, así es que debemos de tomar en cuenta que estos pacientes ya tienen la piel muy, muy sensible, es decir, reaccionan exageradamente al frío, al sudor, a jabones. Entonces sí debemos de ser muy cuidadosos en usar esta sustancia. Más bien iniciaríamos con corticosteroides, tal vez un poquito de ácido salicílico. ¿Qué es la liquenificación como lesión elemental? ¿Cómo se define liquenificación? Sería el engrosamiento de la piel y de los pliegues cutáneos secundarios a un periodo de rascado intenso. Exactamente, entonces siempre que hablamos de liquenificación estamos hablando de piel gruesa en donde los pliegues están acentuados. Bueno, entonces, como ya les expliqué, dermatitis atópica, eczema numular, líquen simple, siempre es lo mismo, ver las características, el entorno del paciente, si es una persona ansiosa, también a veces requiere un tratamiento incluso psicológico. Eso sí es una terapia adyuvante, ¿eh? No quiere decir que vemos dermatitis atópica y ya va al psicólogo, no, o sea, tenemos que hacer una evaluación completa. Lo primero que tenemos que hacer es cuidados, y más como médicos de primer contacto, cuidados generales de piel, usar los dermatitizadores adecuados, evitar el síntoma comezón con los antihistamínicos, y podemos utilizar emolientes en principio, ya si no estamos hablando de una dermatosis muy aguda, nos quedamos así con esos cuidados de piel, la mayoría mejoran. Y en casos más agudos o persistentes, pues ya usamos un ciclo corto de corticosteroides como hidrocortisona, mometasona, betametasona. Un ciclo corto quiere decir 3 semanas, o sea, lo utilizamos todos los días, aplicar en áreas afectadas en las noches, un día sí y un día no, por otros 10 días. Y hasta ahí tenemos de indicar en la receta y suspender con mayúsculas, porque créanme que se lo siguen aplicando por años y entonces el paciente no sabe que puede caer en efectos graves de los corticosteroides. Y cuando lo indiquen en bebés, pues también, pues de preferencia no,
pero bueno, siempre bajo supervisión médica. Ahora, hablando de la pitirasis salva, esta foto que presentó de como esta luz fosforescente se llama luz de Wood, efectivamente, y nos ayuda a identificar algunas, pues sí, algunas características de dermatosis incluso infecciosa, sobre todo distinguir, por ejemplo, pitirasis salva de pitirasis versicolor, que ya vimos, tiene una fluorescencia distinta. Pero bueno, no es lo que utilizamos en lo común. ¿Por qué son más frecuentes las lesiones hipopigmentadas, perdón, en nuestro medio? Pues sería por el color de piel. Sí, es, pero ¿cuál es el color de piel que está en los más en las manchas hipopigmentadas? Pues color de piel más oscuro, ¿no? Exactamente, los que somos morenos tendemos a hacer manchas, hablando de pitirasis salva, manchas hipopigmentadas. Y ya habló el doctor Jasso de la patogénesis, es decir, se cree que las bacterias están relacionadas en los cambios pigmentarios. Y bueno, o sea, estas lesiones están más frecuentes en la cara y en los brazos, que son áreas fotoexpuestas, y aquí también tiene que ver, bueno, la exposición a la luz. Entonces, como mencioné, es una piel seca con tendencia a la atopia. La gente lo conoce como giotes. Aquí en el centro del país es muy frecuente que digan, ah, es que es un niño que tiene giotes y está desnutrido y tiene lombrices. O sea, nada que ver, ¿no? O sea, no, en realidad es una piel muy sensible. Si tiene lombrices o anemia, pues eso ya es independiente totalmente. No tiene nada que ver con la piel. Más bien es una piel seca y pues hay que enfatizar los cuidados de piel, sobre todo el uso de filtro solar. Hay formulaciones pediátricas, porque el problema con los filtros solares en la cara es que hay algunas formulaciones que tienden a causar irritación en los ojos y están lagrimeando ahí los pacientes, y sobre todo, pues póngale un filtro solar a un niño que le lloren en los ojos, se va a acordar de ustedes toda la vida, ¿no? Entonces, realmente busquen las formulaciones, hay que recomendar las formulaciones pediátricas para la cara, especialmente de los niños, para todos, ¿no? Porque no está bien. Hay personas que hacen ejercicio y usan el filtro y andan llorando ahí a la hora que están haciendo su ejercicio. Entonces, hay que buscar las formulaciones que sean adecuadas para usar en la cara. No se aplica en los párpados, el filtro solar nunca, pero aún así, al tocar o el mismo vapor que se hace literal al hacer ejercicio más el filtro solar o tocarse de forma accidental, hace que lloren los ojos. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna duda de la dermatitis atópica? Doctora, quiero tener un dolor específicamente de la dermatitis, pero sí de los filtros solares. No sé si vamos a ver una clase específicamente de eso. No. Tenemos una clase de fototoxicidad, de reacciones fotoalérgicas, y supongo que en ese, bueno, me gustaría más bien que en ese tema tocáramos más de los filtros solares. Bueno, gracias. Lo dejamos para esa exposición. Bueno, también algo que me faltó mencionar es del papel de los medicamentos biológicos en la dermatitis atópica severa. Doctor Jasso, ¿investigó algo de los medicamentos biológicos para la dermatitis atópica severa? Gracias. No, de los biológicos no encontré nada. ¿Mandé? ¿Qué pasó? No encontré nada de eso. Bueno, los tratamientos más recientes para la dermatitis atópica severa pueden ser los medicamentos biológicos. Estos medicamentos biológicos son medicamentos que nos ayudan a regular la inmunidad, ¿ok? Entonces, es un tema bastante amplio. Cuando estemos abordando el tema de psoriasis, les voy a pedir al que le toque psoriasis que sí nos hable acerca de los medicamentos biológicos, así en general, en contexto. Y bueno, ahorita ya por el tiempo vamos a tener que dejarlo, pero lo tocamos en el tema de psoriasis, ¿ok? Los medicamentos biológicos son sumamente útiles y pueden controlar mejor la dermatitis atópica severa, la psoriasis y algunas otras enfermedades de la piel. Bueno, entonces, si ya no hay más dudas, ¿o alguien tiene otra duda? Yo, doctora, disculpe, ¿es común ahora utilizar el agua termal también como un medio para como evitar el prurito o se prefiere utilizar cremas, el paciente en el momento que lo tiene para como que evitar que se rasque? Sí,
Bueno, mire, el agua termal sí nos ayuda como una especie de, el doctor Faso mencionó, por ejemplo, los fomentos antisépticos y fomentos secantes cuando las lesiones son exudativas. Sí pueden ser útiles, por ejemplo, en la cara cuando el paciente está sudando y le irrita su propio sudor. Usamos agua termal literal para diluir y se seca con un pañito de algodón o con estos pads de algodón. Y eso mejora la sensación, pero no hay que usarla en exceso porque seca mucho la piel, ¿eh? Seca muchísimo, entonces después se sienten más secos y no ayuda con la dermatitis atópica en específico. Más bien es por lesiones exudativas o al sudar para diluir ese sudor y que no les irrite la piel. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Una última pregunta. En el caso justamente de la dermatitis atópica, cuando no se deben de usar suavizantes en las telas, no sé si sea cierto eso de que dicen que le echas vinagre a la ropa y eso le ayuda a la persona, no sé. Sí, el vinagre puede hacer que las fibras estén menos ásperas y es menos irritante. Bueno, ya hablamos que el pH de la piel es ligeramente ácido. Nada más que no sea cantidad excesiva, pero sí puede ayudar, aunque pues no lo recomendamos mucho. ¿Ok? Gracias. De nada. Bueno, entonces, muy importante, otra vez les insisto, parte del tratamiento de la dermatitis atópica no es complemento, es parte de, son los emolientes, la vaselina, los hidratantes que tengan ceramidas, Colcrim, son los adecuados, evitar los aceites porque son muy oclusivos y luego nos conducen a foliculitis. En fin, los hidratantes que sean formulaciones dermatológicas adecuadas, el uso de dermolimpiadores y, bueno, también revisar el contexto incluso hasta de su familia, si es un paciente muy con conflictos familiares, me refiero a los niños, ahí también podemos tener brotes de dermatitis atópica que no se controlan. Los corticosteroides siempre, siempre bajo prescripción y con un plazo en reducción, ¿ok? Bajo supervisión médica. Antibióticos sí es muy, son útiles, depende si están impetiginizados, ay, perdón, las lesiones y el impetigo secundario, o bien controlar los síntomas como la comezón y en otro tema revisamos los biológicos y bueno, le pido al doctor Jasso que cuando veamos el tema de psoriasis nada más nos haga mención de cuál es el biológico que utilizamos para dermatitis atópica y su mecanismo de acción, ¿sí? Entonces así quedamos y pues nos vemos el viernes. Gracias, doctora. Doctora, gracias. Muchas gracias, nos vemos el viernes. Bonito día.